Buen día. Hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la espondilosis. Esta es una enfermedad o afecciones degenerativas de la columna vertebral, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad, el país donde usted se encuentre. Y escríbame a mi correo hcoral@hotmail.com e indíqueme la enfermedad que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Te invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130. Y el celular 099-72-43-641. Y hablando de la espondilosis, enfermedad que se presenta con un proceso degenerativo y gradual de discopatía que perturba a los discos intervertebrales y a las almohadillas cartilaginosas de amortiguación, situadas entre las vértebras. El envejecimiento es la causa primaria, la ubicación y el índice de degeneración es el índice de degeneración, repito, es la, digamos, media de la espalda o lumbar, que es la parte baja de la espalda. Por lo tanto, cuando las fuerzas degenerativas comprometen la integridad estructural, la actividad puede estar acompañada de algunos síntomas, incluido el dolor. Y hay unos signos y síntomas de la espondilosis, que puede haber dificultad para caminar, entumecimiento, debilidad, hormigueo, falta de coordinación, dolores articulares, pérdida de control de la vejiga, rigidez articular, dolor en la parte baja de la espalda, dolor de piernas, enrojecimiento de las articulaciones, inflamación articular, puede haber sensación de calor, falta de fuerza muscular, decaimiento y desequilibrio. Para los queridos colegas que me están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados en la espondilosis son articulación total, calcárea carbónica, columna, ferrum fosforicum, cali carbónico, prednisonum y silicea.
Y hay unos medicamentos complementarios o fórmulas que individualmente muchísimos pacientes podrían necesitarlo, que podría ser cartílago a la 4, 7 y 10H, el colágeno 4, 7 y 10H, la fórmula osteocondritis o la fórmula fibromialgia lumbosacra K, la fórmula lumbago, la fórmula dorsalgia y la fórmula traumatismos K. Y los 21 antimiasmáticos que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad, del país donde usted se encuentre, para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral@hotmail.com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todo su organismo, a todos sus órganos, a su columna vertebral, al cerebro, a todas las regiones de su cuerpo, dándole vida y regenerando todas las células, inclusive rejuveneciendo y embelleciendo la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliarse, lo afiliamos. Al afiliarlo le damos un código. La afiliación es gratis, no se olvide. Y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de la espondilosis, que puede ser por sobrepeso, por artritis, artrosis, por hernias, por desequilibrios nutricionales, por enfermedades degenerativas, por osteoartritis, por traumatismos, por lesiones y edad avanzada. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él verá si le manda a hacer unas radiografías, o análisis de líquido sinovial, o resonancia magnética, o tomografía computarizada, o análisis de sangre, entre otros. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero: El Organón de Hahnemann, Los Policrestos, Los Semipolicrestos, el de terapia floral, el vademécum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de iridodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas, y el de mi yo médico, mi yo diabético, primera edición. Y la segunda edición de mi yo médico, mi yo diabético, tomo 1 y tomo 2, donde trata más de 60 enfermedades graves en diabéticos. Y el libro de las 12 sale de Sudden y el de las personalidades en la homeopatía. Un libro maravilloso que puede leerlo todos los homeópatas, todos los psicólogos, los psiquiatras, todo el que quiera dar una información hermosa. Y estando en el internet, usted pone amazon.com, luego pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.